Omnipotens sempiterne Deus majestatem tuam supplices exoravus, quos equo genitus filius tuus odiernari cum nostra carne substantia in tempres presentata, ita nos facias purificatis te vir mentibus presentari, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivite regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Thank you.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Tempore, postquam impleti sunt ies purgationis Mariae secundum legem Moisi, tulerum diesum in Jerusalem, usistere neum Domino, sicut scritum est in lege Domini, quia omne masculinum aperiens pulbam sanctum Domino vocabitur. Et ut aret hostiam secundum quod ictum est in lege Domini, partur turme tuos pulos columbarum. Ed ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen erant Simeo, et homo iste justus et timoratus, ed expectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat in meo. Et responsum acceperat ad Spiritus Sancto, non bis surum se morte, nisi prius videret Christum Domini. Et venit in Spiritum in templo. Et cum induceret puerum Iesum parente meius, ut facerem secundum consuetudinem legis pro eo. Et itse accepit eo minula suos, et benedixit eum et dixi, nun timitis servum tum, Domine, secundum verbum tum in pace, qui habiterunt oculi mei salutare tu, quod parasti ante faciem omnum populorum lumen a revelationem censium et gloriam plebis tuae Israel. Nos podemos sentar. Primero, un par de avisos. Mañana es San Blas, así que tendremos bendición de gargantas después de cada misa, es decir, misa de 8 de la mañana aquí en el Pilar, misa de 12 y media en Casa Cristo Rey y misa de 7 y media aquí en el Pilar. También hoy comenzamos la novena de preparación a la consagración de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro al Corazón Inmaculado de María, que tendrá lugar el día 11 de febrero, la renovación de esa consagración. Así que vamos a rezar ahora el Acordaos como primer día. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, vos acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana.
Oh Madre del Verbo encarnado, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. La epístola está tomada de la carta a los romanos. Esto dice el Señor Dios: sabed que yo envío a mi ángel, el cual preparará el camino ante mi faz, y luego vendrá a su templo el dominador a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que vosotros deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos, y quién podrá pensar en el día de advenimiento, y quién se parará para mirarlo. Porque él será como fuego abrasador y como la hierba de los bataneros, y se sentará para derretir y para limpiar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los colará como el oro y la plata, y así ofrecerán al Señor con justicia los sacrificios. Y será grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos antiguos, lo dice el Señor omnipotente. El Evangelio, nos ponemos de pie, según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que nazca, el primero, será consagrado al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba la consolidación de Israel y el Espíritu de Dios moraba en él. Se le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo ungido del Señor, y así vino movido por el Espíritu al templo. Y al entrar los padres con el niño Jesús, para practicar con él lo prescrito por la ley, lo tomó Simeón en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, dejas en paz a tu siervo según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador que preparaste ante la faz de todos los pueblos, luz para la revelación de las gentes y para gloria de tu pueblo Israel». En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Nos sentamos. Senex puerum portabat, puerum autem senem relevat. Esa es la antífona del Aleluya, el Aleluya de hoy. El anciano llevaba al niño, pero el niño guiaba al anciano o le regía. Hoy, esta fiesta, que es fiesta de la luz, en la que entramos con cirios encendidos en el templo, al modo en que María entró en el templo de Jerusalén llevando a la luz de las naciones, que es Jesús. Recordamos así esa presentación del niño en el templo. Y en este día de luz, en esta fiesta de la luz, se pretende también como que esa luz nos envuelva. Cerramos de esta manera el ciclo navideño, por eso hoy el prefacio es el de Navidad, con la contemplación de este Dios hecho niño, que hizo que San Bernardo, parafraseara el Salmo 95, «Magnus Dominus en laudabilis nimis», que dice el Salmo, y San Bernardo lo transformó en «Parvus Dominus et amabilis nimis». Si en el Sinaí el Señor es grande y digno de alabanza, en Belén el Señor es pequeño y digno de ser amado. Porque en ese pesebre, Él requiere nuestro afecto. Y sin embargo, a pesar de eso,
resulta que muchísimo más la necesitamos nosotros a Él que Él a nosotros. Realmente nosotros somos sus criaturas, realmente Él no nos necesitaría para nada. Él ha querido que sea así, pero somos nosotros quienes le necesitamos para todo. Cuando el cura de Ars llevaba una pesadísima custodia, ya muy mayor en la fiesta del Corpus, no solo muy mayor, sino también muy demacrado, muy debilitado por sus penitencias muy ásperas, sus grandes ayunos, le preguntaron: ¿no le pesa la custodia, señor cura? Y entonces el cura de Ars respondía: no le llevo yo a él, es él quien me lleva a mí. Y eso es lo que nos dice la antífona, el aleluya de hoy. El anciano llevaba al niño, pero el niño era realmente quien llevaba al anciano. María le entrega a Simeón el niño, como también hoy nos lo sigue entregando. Y cuando el niño es recibido, el niño Jesús es recibido en los brazos de Simeón, entonces él prorrumpe en ese cántico de alegría: ya puedo irme en paz, porque he visto cómo a lo largo de toda mi vida tu Espíritu me ha llevado y me ha conducido hasta el día de hoy. Aunque él sea el que físicamente lleva a Jesús, él reconoce que Dios le ha llevado a él todo el tiempo. Simeón porta a Jesús, pero él reconoce que quien le rige y le sostiene es Jesús a él. Y nosotros, exactamente igual. Cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada a nuestro Señor Jesucristo en la consagración, lo que vemos es que el sacerdote lo sube, sostiene al Señor, pero en realidad es el sacerdote que pende de Jesucristo crucificado. Cuando nosotros comulgamos a nuestro Señor, lo que vemos es que nosotros le comemos y Él como que se sepulta en nuestro corazón. Pero en realidad es Él el que nos asume a nosotros. Es Él el que nos introduce en su corazón. Es Él el que nos rejuvenece. Simeón es rejuvenecido en su debilidad, en su vejez. Nosotros, cuando reconocemos nuestra debilidad ante el Señor, cuando nos entregamos al Señor y sabemos que Él es el que nos lleva, también somos rejuvenecidos, no en el cuerpo, pero sí en el alma. Y por eso, rejuvenecidos por la gracia, es decir, hechos santos, santificados, podemos decir al comienzo de la Santa Misa: introibo al altar de Dei ad Deum qui letificat juventutem meam. Aunque seamos viejos de cuerpo, pero entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud, porque es Dios quien me vivifica, quien me rejuvenece espiritualmente. En esta escena de la purificación, todos son parejas. Va María y va José. Va Simeón, y aunque en el Evangelio, en la misa tradicional no aparece, está Ana también, la profetisa, que también canta las alabanzas de Jesús. Incluso la ofrenda son dos pichones. ¿Quién está aquí solo? Jesús es el que no tiene pareja. Pero eso es porque, así como en el Génesis, Dios quiere hacer para Adán un semejante que le ayude, que Seba, los padres interpretan, los santos padres, los padres de la Iglesia, que de manera semejante quiso la providencia
que la humanidad de Jesús, humanidad en todo semejante a la mía, excepto en el pecado, humanidad totalmente igual a la mía, excepto en que está unida a la hipostáticamente a la persona del Verbo, que esa humanidad de Cristo sea mi ayuda, sea mi redención. Y por eso Jesús está solo en esa escena y no tiene pareja, porque esa pareja es cada uno de nosotros, es su Iglesia. Porque es en este momento cuando Él se ofrece en el templo por manos de la Virgen como el sacerdote en la Santa Misa ofrece en el ofertorio la hostia y el vino, el pan y el vino. Por eso, en esta fiesta de purificación, vamos a pedir ser sostenidos y regidos por Cristo, de tal modo que nosotros irradiemos su luz, la luz del mundo se transparente a través de nosotros y así seamos nosotros luz para las tinieblas que cubren el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Credo in unum Deum, Amen.
Dominus vobis tu.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Domino Deo nostro, benedictum et justum es, ecce salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deo, quia per incarnationem verbi mysterium, nova mentis nostre oculis, lux tue claritatis infulsit. Od omnisibiliter Deum cognoscimus, per omnin invisibilium amore enrapiamus. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnini vitia celestis exercitus, in num glorie tue canibus, sine fine dicentes. Thank you.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Ene nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio
Confiteor de Onipotenti, Beata María Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beatine Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Onibus Santis et Ivi Pate, Quia peccavini mis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precur Beata Maria Semper Virgine, Beato Michele Marcangelum, Beato Unione Baptista, Santus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Santus et Pate, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducatos ad vitam eternam. Indulgentia, absolutione, remissione peccatorum vestrorum tua vobis, omnipotens et misericordiosus.
vosotros, santa misteria, que pro reparaciones nos emunimine contulisti, intercedente beata María, semper virgine, e presen nobis remedium esse facias e futurum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.